El hijo del Grúfalo, escrito por Julia Donaldson, con ilustraciones de Axel Schiffer, narrado por Cintia Pamela Hidalgo Baena de la Universidad Pedagógica Nacional. Este bosque oscuro y hondo nunca deberás pisar, dijo un día el Grufalito el Grúfalo, su papá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Dímelo ya! Ah, porque si lo haces, el malvado ratón te perseguirá. Yo lo conocí en algún momento. Yo lo conocí hace mucho, mucho tiempo. Dime, papá, ¿cómo es el ratón? ¿Es malo y terrible y muy enojón? Ya no lo recuerdo, dijo el Grúfalo. Lo pensó por un momento y su cabeza rascó. El malvado ratón tiene músculos de piedra y una cola luenga, escamosa como la hiedra. Sus ojos son un par de carbones encendidos y sus bigotes son púas de alambre retorcido. Una noche de invierno, cuando el Grúfalo roncaba, su hijo pequeño de aburrimiento se lamentaba. Se sentía muy valiente, el hijo del Grúfalo, y caminando de puntitas de la cueva, se alejó. La nieve caía y el viento soplaba. El pequeño Grúfalo en el bosque se internaba. Ojo, aja, en la nieve huellas hay. ¿De quién son? ¿A dónde van? Una larga cola entre los troncos se asomó. ¿Será acaso la cola del malvado ratón? Salió la criatura, pero no tenía bigotes, y sus ojos oscuros no eran vivos ni grandotes. ¿Acaso eres tú el malvado ratón? ¿Yo? Nunca, dijo la serpiente. Él se está cenando un Grúfalo crujiente. La nieve caía y el viento soplaba. Yo no tengo miedo, el Grufalito pensaba. Ojo, ajá, en la nieve huellas hay. ¿De quién son? ¿A dónde van? En lo alto de un árbol una mirada brilló. ¿Podría ser acaso el malvado ratón? Bajó la criatura con un batir de alas. No tenía bigotes y en su cola no había escamas. Apuesto que tú eres el malvado ratón. ¿Quién? ¿Yo? ¡Jamás! Él se cenó Grúfalo y de seguro quiere más. La nieve caía y el viento soplaba. Yo no tengo miedo, el Grufalito pensaba. Ojo, ajá, en la nieve huellas hay. ¿De quién son? ¿A dónde van? Bigotes. Al fin bajó un tocón. ¿Será la guarida del malvado ratón? En un 2x3 se asomó la criatura, mas sus ojos eran pardos y su cola era peluda. ¿Acaso eres tú el malvado ratón? ¿Quién, yo? ¡Claro que no! Él se esconde tras ese árbol y bebe té de Grúfalo. Solo es un truco, el Grufalito pensó y sintiéndose engañado, decidido declaró. Yo ya no creo en el malvado ratón. Pero ahí viene uno, saliendo de su mansión. No es grande ni malvado, pero es un ratón al fin y al cabo. Será sin duda un suculento bocado. ¡Aguarda! Gritó el ratón. Antes de morder, creo que hay alguien a quien debes conocer. Si no me dejas trepar a la copa de ese árbol, yo llamaré a mi amigo, que es grande y malvado. El pequeño Grúfalo dejó ir a su presa. ¿El malvado ratón existe de veras? El astuto roedor dio un salto a la rama. ¡Tú solo espera!, gritó con confianza. Salió la luna. Era grande y redonda. Y de pronto, en el suelo, apareció una gran sombra. ¿Quién es esa bestia tan fuerte y grotesca, con esa cola luenga y orejas gigantescas?
Sus bigotes son púas de alambre retorcido y carga la nuez más grande que se ha visto. ¡Lo veo y no lo creo! ¡Es el malvado ratón! El roedor pequeñito dio un gran brinco y sonrió. ¡Ojo, ajá! En la nieve huellas hay. ¿De quién son? ¿A dónde van? Una tras otra, el ratón la siguió, hasta que vio al grufalito que en la cueva se metió. Ni valientes ni aburridos, los grúfalos se acurrucaron, y el resto del invierno roncaron y ronronearon. Como actividad. Número 1. ¿Investigarán o buscarán dentro de la página? El cuento de El Grúfalo. Como actividad. Número 2. ¿Harán un dibujo del grúfalo y el grúfalito? Como actividad. Número 3. ¿Describirán y harán un dibujo de un ratón grande y malvado? ¿Cómo lo imaginarían ustedes?